Lo dijimos más temprano, Rocha sufre la emergencia sanitaria, el cierre de fronteras, pero no tanto como Maldonado, porque hay muchísimo público de Montevideo y también algo de Canelones que suele veranear ahí, y esos están. Y además en estos primeros 10 días del año, entre fin de año y los primeros 10 días del año, se llena de jóvenes, sí, que otra vez eligieron el departamento de Rocha, puntualmente algunos balnearios como La Pedrera. Y está el problema de las aglomeraciones que se viene dando en esa zona del país, en la playa fundamentalmente. Vamos a hablar de este y de otros temas con el intendente Alejo Umpierres. Alejo, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un gusto de estar en comunicación con ustedes, a vuestras órdenes. Bueno, un placer saludarlo. Vamos a hablar primero de una reunión que va a tener usted ahora a las 9 de la mañana con el SECOED por el tema de las aglomeraciones, que está preocupando mucho. ¿Qué espera de ese encuentro? Sí, nosotros tenemos un encuentro de rutina. El Comité de Emergencia Departamental se reúne los días lunes para valorar el resultado del fin de semana y los días jueves para prepararnos para el fin de semana. O sea, es una reunión de rutina que obviamente va a recoger todo lo que fueron las características de este fin de semana, los procedimientos, detectar falencias, coordinar otras futuras actuaciones e ir viendo cómo vamos puliendo de a poco este mecanismo sobre la marcha naturalmente. Bueno, sí. No, perdón. A propósito de este tema de las aglomeraciones, está pasando que hay que salir a controlar todas las madrugadas las playas de La Pedrera, que son poquitas, ¿no? O en la playa del Barco o en el Desplayado, que se pueden generar aglomeraciones, pero también hubo aglomeraciones en otros lugares este fin de semana, ¿no? Las fiestas clandestinas preocupan mucho. Y una se dio en un hostel de La Pedrera y esto provocó que usted tuviera que destituir al subdirector de turismo, que es el dueño de ese hostel. ¿Qué sensación le generó este episodio? En primer lugar, tú sabes que primero que cabe reivindicar, porque a veces, obviamente, las redes lo que toman es lo que mayor ruido genera, y es lógico. Pero veamos que las aglomeraciones en las playas no han existido, y esto no es un dato menor. Ustedes no han visto fotos ni filmaciones de playas con aglomeraciones multitudinarias. La gente está respetando muy bien. Pero eso de día, ¿no, Alejo? La costa de Rocha, salvo con las excepciones, de día. Ah. Ahora, cuando vamos a la noche, el departamento, La Paloma, que era un lugar difícil, la Barra del Chuy, incluso Balizas, no han habido problemas mayores, apenas algunas situaciones menores. Y en el caso de Punta del Diablo y La Pedrera han sido los casos más paradigmáticos, más complicados. Se han hecho operativos especiales. Yo debo agradecer especialmente al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Jefatura de Policía de Rocha, a Prefectura Nacional Naval, porque realmente el domingo se hizo un operativo de muy buen alcance, el día sábado también, incluso hasta con participación de un helicóptero con luces barridoras para detectar fiestas clandestinas, lo que nos permitió con los cuerpos inspectivos municipales y la policía en apoyo trabajar cerrando muchas de estas fiestas. Obviamente hoy vamos a preparar todos los expedientes con las multas y las clausuras correspondientes, y entre ellas hubo un episodio desgraciado, como usted mencionaba, que involucró una propiedad de un subdirector de turismo donde no se tomaron las correctas precauciones del caso, y los gobernantes estamos obligados a precaver, y si no estamos en condiciones de precaver, no estamos en condiciones de estar en un elenco de gobierno. Para afuera es duro y para los de adentro más duro aún. Por lo tanto, esa fue la situación, que es una situación superada para nosotros. Y bueno, hoy vamos a seguirnos abocando a este tema concreto de ver cómo podemos seguir. En Rocha, a partir del 15, cambia un poco la composición humana de los turistas. Baja, sube el rango etario y baja la cantidad de jóvenes, por lo cual quizá esto pueda traer una situación de mejora en materia de aglomeraciones nocturnas. Aparte, aquello viejo, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa, sucede de que nosotros pusimos horas de cierre, pero no pusimos horas de apertura, e increíblemente algunos especuladores se dedican a abrir a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana para abastecer de bebidas alcohólicas a estos jóvenes en estos lugares, o vehículos que especialmente salen acondicionados con heladeras a vender, que ya los tenemos divisados y que en las próximas horas van a ser ubicados y multados, porque hemos tratado de hacer un trabajo que la verdad que yo debo felicitar al Cuerpo Inspectivo de Rocha, porque también tienen que, miren que no es fácil, van casi 2.000 inspecciones realizadas por nuestros funcionarios en comercios, trabajan en la noche, y yo debo hacer un reconocimiento particular, porque trabajan hasta las 8 de la mañana a veces, están en un desgaste de tensión, emotivo, de sufrir a veces agresiones, insultos, escupitajos, pero también valga la reivindicación de la cuestión.
La mayor parte de las aglomeraciones, a veces aunque se ha llegado a juntar 600, 700 personas en algunas playas, también cuando uno empieza con el efecto disuasión, parlantes, hablar, hay un núcleo muy importante que se va. Siempre queda un núcleo duro difícil. Y bueno, también un agradecimiento muy especial que queremos hacer porque esto ha sido un combate no solo institucional. Este combate también por la salud pública lo ha hecho la sociedad civil. Nosotros pedimos al inicio, apenas poco tiempo de entrar, de organizar brigadas de jóvenes leones, de jóvenes rotarios. Trabajamos en coordinación con Cruz Roja y se han hecho un excelente equipo de más de 30 jóvenes que todos los días salen en micros municipales a recorrer las playas, a entregar materiales con sus remeras identificatorias de cada una de las organizaciones para tratar de cumplir los protocolos necesarios para tratar de cuidarnos. Además, bueno, hicimos una macro cartelería de 2 metros por 2 metros en todas las playas de Rocha, en todas las bajadas, con las recomendaciones del GACH para tratar de ir atacando esto, que obviamente sabíamos que en el caso de Maldonado y Rocha, que sumado a Montevideo iba a tener el 80% de la población veraniega, íbamos a tener un empuje del COVID porque es natural que ello suceda. Alejo, ¿qué sintió usted como jerarca, como intendente, con menos de 2 meses al frente de la comuna? ¿Qué sintió cuando tuvo que tomar esa decisión de destituir al subdirector de turismo porque era dueño de ese hostel donde hubo una fiesta clandestina? La política es tomar decisiones y cuando hay que tomarlas hay que tomarlas. Y no hay que mirar ni amiguismo, ni colores políticos, ni compromisos. Creo que, cuando hay que hacer cosas que corresponden, corresponden simplemente. Y bueno, son cosas dolorosas, son situaciones que a uno lo defraudan, pero lo que hay que hacer hay que hacerlo. Un Pierres, ¿cómo viene siendo el ánimo de los trabajadores y de los operadores que trabajan vinculados al turismo? Recién usted mencionaba algunos que están incumpliendo estas no incumpliendo porque no está detallada la norma, ¿no? Pero que abren demasiado temprano, bien temprano en la mañana para abastecer a los jóvenes que siguen de largo en sus fiestas, en las fiestas, ¿no? Que realizan para comprar bebidas alcohólicas. Están por un lado también esos los jóvenes que algunos los podrían catalogar como irresponsables, pero también están esos trabajadores que eventualmente, ante una emergencia tan complicada, tienen que salir a trabajar. ¿Cómo está el ánimo entre el sector turístico y cómo la intendencia puede dar herramientas para que aquellos que no están generando ingresos se las puedan apiar, por lo menos en estas semanas? Mira, la intendencia desde el principio ha dado una multitud de medidas de distinto corte para aliviar la situación del sector turístico, que sabíamos a priori que aunque fuéramos a tener una importante concurrencia, iba a ser difícil que esa concurrencia por volumen se sustituyera económicamente con el turismo que viene del extranjero. Los volúmenes de gente hoy día estamos en números iguales, muy parecidos por los datos que tenemos de los peajes con los del año pasado en cuanto a concurrencia de gente que fue sustituida por nacionales en lugar de extranjeros. Y ojo que hay una equivocación bastante corriente de que Rocha no recibe extranjeros y que es turismo interno. Y es un error. Tenemos 40.000 argentinos, 43.000 argentinos y 13.000 brasileros de visita en enero y en febrero del 2020, perdón. O sea, para marcar esto que es un número, una cifra fuerte, y eso impacta obviamente la economía. La intendencia procedió a dar a todo el sector hotelero un 50% de descuento en la contribución inmobiliaria. Procedimos también adicionalmente a generar la posibilidad de ampliar los espacios públicos sin costo, o sea, de permitirles abrir decks en los espacios públicos, en las veredas y en las calles, se transformaron algunas calles en peatonales a efectos de permitir más espacio para evitar aglomeraciones. Quitamos habilitaciones comerciales para los nuevos comercios a instalarse a partir de este año. Hicimos un convenio con monotributistas Mides para ayudar a la creación de nuevos emprendimientos, exonerando también del 100% de todas las habilitaciones comerciales y tributarias municipales para propender a la creación de empleo. O sea, hemos tratado de ponernos al lado de la gente a pesar de que la situación económica de la intendencia presenta falencias. Buen día, intendente. No sé si entendí bien, pero dijo al pasar que ¿la cantidad de gente que está en Rocha este verano es igual que la del año pasado? Mira, las cifras que tenemos de vehículos ingresados nos daba un 6% menos que el año pasado. O sea, estamos en números muy semejantes y habría que ver, ahora yo no tengo los números de los últimos días, vamos a ver si hoy nos podemos actualizar a través del Ministerio del Interior de cómo ha seguido esa corriente de ingreso, que además ahora hay que medirla no solamente en ingresos, sino también en materia de egreso, porque obviamente también hay gente que se va retirando.
Claro. Sí, justamente ese bajón se puede empezar a sentir hoy, ¿no? Porque, claro, sobre todo los jóvenes suelen ir antes de fin de año y se empiezan a retirar el lunes posterior al segundo fin de semana, digamos, hoy, 11 en este caso. ¿Ya lo empieza a sentir a esta hora, 9 menos cuarto de la mañana, que hay gente retirándose de la Pedrera y de la Paloma? Mira, vinimos muy temprano hoy hacia Rocha, todavía no pudimos percibir el movimiento. Posiblemente en las próximas horas podamos tener un detalle más acabado, pero tu diagnóstico es correcto. La gente joven empieza a retirarse y ahora empieza a ser sustituido por un público más familiar, pero que todavía, tiene una diferencia, porque eso hasta lo vivimos en nuestra familia, ¿no? Ese público más familiar que a veces tenía un gasto más importante en términos económicos que el joven, hoy día va a presentar una retracción, posiblemente porque nos pasa que a todos, a mí me pasa a mi familia, que nos gusta salir a cenar o a disfrutar de una comida en familia con amigos, y que también con el tema del virus, obviamente, y más cuando tenemos familiares mayores en nuestro entorno, tratamos de cuidar las salidas. Entonces eso también me impacta más allá del cambio del perfil de los turistas. ¿Cómo ha funcionado, intendente, la peatonalización de la Avenida Solari y la principal de La Paloma? Fue una iniciativa del señor alcalde Alcides Perdomo y yo creo que ha funcionado bien. Lo más importante, yo siempre digo que en política no es que te elogien, sino que no te critiquen. El elogio va implícito en la ausencia de críticas. Yo no he escuchado mayores críticas, prácticamente ninguna, con relación a esta medida, y yo creo que ha sido una medida acertada. Ustedes en Rocha hicieron uso de esa luz verde que dio el gobierno para que se extendiera el cierre de bares y restaurantes, ¿no? El gobierno dijo, se puede extender 2 horas hasta las 2 de la mañana, y ustedes en la Intendencia de Rocha eligieron hacerlo 1 hora, hasta la 1 de la mañana, a diferencia de Maldonado y Canelones, por ejemplo, ¿no? Que extendieron hasta las 2. ¿Qué repercusión tuvo hacia adentro esto que usted resolvió? ¿Cómo reaccionaron comerciantes, la gente de los boliches? Porque yo supongo que habrán dicho, con toda la juventud que viene, dame 1 horita más hasta las 2, que se puede. Nosotros habíamos tenido una reunión con los gastronómicos y nos habían pedido en su momento, cuando era las 12 de la noche, la extensión de 1 hora. En definitiva, fue lo que concedimos y estaba en tenor con lo que nos habían solicitado. Nosotros hemos tratado de ser, en ese juego de perilla ya tan conocido, cuidadosos con cuidar también las perillas sanitarias. Entonces, entendimos de que satisfaciendo esa primera inquietud que tenían los gastronómicos, y lo hicimos exclusivamente para los gastronómicos, esto no es para autoservicios, no es para resto pubs, solamente para gastronómicos, tratamos de mantener un poco la canilla cerrada. Bien, un pierre, es otra de las cuestiones que estuvieron sobre la mesa la semana pasada vinculadas a Rocha, es este movimiento que se hizo de la aduana, de los controles desde el Chuy a la Coronilla. Esto generó malestar tanto dentro del sindicato, porque señalan que la infraestructura en la Coronilla es bastante pobre, y también varias voces políticas salieron a señalar que que eso iba a generar problemas, porque bueno, hay como un espacio de franja costera ahí que pertenece al territorio uruguayo y que está sin controles aduaneros. ¿Cómo evalúa usted la situación y cómo cree que evolucionará este tema en las próximas semanas? La primera cosa es que debo reconocerte que las quejas de los funcionarios aduaneros fueron acertadas, ya se han ido solucionando de las 18 observaciones que habían del Ministerio de Trabajo. La Intendencia participó activamente, además, para que 16 de ellas estén solucionadas en 48 horas, eran de volumen menor, porque el puesto de ese aduanero había sido cerrado en gobiernos del Frente Amplio, nosotros entendemos de forma errónea, porque es un lugar clave. ¿Y sabes por qué es clave? Porque la aduana de Chuy no es la verdadera aduana que te cierra el camino a la mercadería Uruguay, sino la única que concentra todos los caminos de acceso a Uruguay es esa de la Coronilla. O sea que para nosotros es un lugar muy importante para hacerlo. Pero además, no hubieron voces disonantes del sistema político. En Rocha, ni la oposición actual ni de nuestro lado existieron discordancias respecto a la medida. Solamente hubo una alerta entendible, por otra parte, también por el director departamental de salud, Diego Pintado, preocupado por la materia sanitaria, que era naturalmente el área de su competencia. Nosotros esta medida la empujamos porque vimos una situación explosiva en la frontera. El Chuy era una ciudad sitiada, una Troya del sitio 21, como he dicho en algún momento, y esto generaba una situación, un polvorín social y económico en una ciudad que estaba a 300 metros de su límite, con una
una frontera que le trancaba con el cero kilo absoluto, y por el otro lado, su extensión natural, el apéndice natural del Chuy, que es la barra del Chuy, bloqueado por el cierre de puente. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque esto la gente a veces lo confunde. Una cosa es aduanas y otra cosa es migraciones. O sea, el ingreso a Uruguay de personas extranjeras está en los mismos términos que siempre. Lo que sí hubo, y tenemos que hacer una autocrítica, porque en esto hubieron desajustes, obviamente, hubieron días que no se hicieron controles de temperatura. Yo lo relativizo en cuanto a su importancia o lo que sea, pero forma parte de los protocolos que debemos respetar de todas maneras. Y hubieron varios días en que eso no se estuvo haciendo, y eso es real y lo asumimos como un desajuste de esos días, pero el ingreso uruguayo, bueno, en el día de ayer directamente hubieron ciudadanos de Bangladesh, por ejemplo, y cubanos y dominicanos que fueron rechazados en la frontera, que incluso se los hisoparon y se los detectó positivos. Se lo preguntaba también porque el tema saltó precisamente por una de esas voces políticas disonantes que yo mencionaba al comienzo y que usted dijo que no, que en realidad fue un diputado colorado, Felipe Schipani, el que elevó o dijo que iba a elevar un pedido de informes a la aduana para saber por qué se había tomado esta decisión. Es correcto lo que dice con Felipe, que tenemos una muy buena relación como compañeros de cámara. Apenas vi su tuit, procedí a llamarlo inmediatamente, le hablé, le expliqué todo. Y Felipe, inmediatamente, si ustedes leen sus hilos de Twitter, pidió, digamos, no las disculpas del caso, dijo simplemente que habían sido realizadas las aclaraciones y que entendía levantadas sus dudas al respecto. Lo que hicimos simplemente fue ponernos en contacto con un compañero de cámara con el que tenemos muy buena relación y con quien aparte descontamos la buena fe y la misma preocupación que tenemos todos en estos temas. Pierre, le cambio de tema. El 29 de diciembre la Junta Departamental de Rocha, en una sesión que estaba destinada justamente a analizar la situación del Chuy y de las quejas de los comerciantes del Chuy que pretenden algún tipo de consideración, se trató un tema que no estaba por lo menos previsto, que fue el modo en que los ediles cobran los viáticos a los que tienen derecho. Se sacó el sistema que era presentando comprobantes y se puso un sistema por el cual ahora cobran simplemente con una declaración jurada. ¿Qué evaluación se hace desde la Intendencia? Mira, fue una votación hecha por unanimidad, se ve que fue hablado obviamente en la Junta. Tú lo sabes incluso porque tú me mandaste un mensaje, Leonardo, y yo no lo sabía, me enteré por ti de la votación de la Junta, del acuerdo de ello. Debemos destacar una cosa, en Rocha se reciben hasta un máximo, creo que son, no quiero ser inexacto a la cifra, pero creo que son 17.000 pesos. Es la Junta prácticamente más económica del Uruguay, no tiene ni siquiera vehículo propio, para decirlo así, para traslado de delegaciones a congresos de ediles o lo que sea, por lo cual los ediles siempre que tienen que hacer cualquier movida, y Rocha hay que tener en cuenta que es un departamento que tiene no solamente su capital principal, sino 12 localidades adicionales, y hay ediles del interior que viajan en forma permanente, por lo cual yo no voy a objetar un acuerdo político que hicieron 31 ediles, por lo tanto respetamos lo que allí se pautó en la autonomía que tiene naturalmente el órgano legislativo con el órgano ejecutivo. La semana pasada, en su propia cuenta de Twitter, intendente, informó que Rocha volverá a tener su hipódromo. ¿Cómo y cuándo se va a dar esa reapertura? Obviamente tenemos que esperar a que se nos autorice por los protocolos sanitarios. Hemos celebrado un convenio con la Dirección General de Casinos, por la cual vamos a recibir de un fondo especial una suma de dinero que nos va a permitir mejorar instalaciones del propio hipódromo, vertirla en premios, armar una serie de reuniones anuales a las cuales se van a agregar otras más que va a propiciar y propender la propia intendencia, en el entendido de que esto no es timba ni es un juego. Para quienes conocen el turf, esto no es novedad. Hay un mundo de gente que se mueve alrededor del turf, desde la persona que corta pasto en la labor más sencilla para llevar a un lugar donde a un aras donde comen los caballos o se preparan las camas de ellos, al herrador que le pone la herradura a cada caballo, al que lo varea, al que lo monta, al veterinario, a todo un elenco de gente que mueve el mundo del turf, que obviamente en Rocha hace varios años que estaba paralizado, salvo alguna carrera esporádica, y que para nosotros es una actividad de mucha importancia, que va a revertir económicamente en importancia, en impacto aparte, para toda una zona muy popular de Rocha, que hoy está muy golpeada, generando fuentes de trabajo, que esa es la meta principal. ¿Y cuánto va a tener que invertir la comuna para reabrirlo? El hipódromo ya está en condiciones de abrirse.
ha habido una comisión que ha venido trabajando muy bien, silenciosamente, que aparte en estas cosas no nos duelen prendas de reconocerlo. Si bien el hipódromo no tenía una actividad previa en los años de las gestiones anteriores del Frente Amplio, se había hecho una formación de una comisión que había venido trabajando bien, con mucho sacrificio, y ha hecho una buena inversión en materia de infraestructura, lo cual nos permite estar en mejores condiciones para empezar. O sea que no le sale dinero a la Intendencia a reabrir el hipódromo. Hoy, en principio, tenemos garantizadas 4 reuniones anuales que no tendrían más costo que el operativo y lo que significa poner toda la infraestructura y el montaje para arrancar a funcionar desde el punto de vista municipal, sin inversión de dinero propio. ¿Y el Hotel 5 Estrellas, que era una prioridad para el departamento, quedó postergado por la pandemia? Quedó por unos días, esto obviamente. Esperemos que ahora tengamos la definición pronta del horizonte de vacuna y esto nos va a ayudar a movilizar todo el resto del mecanismo. Creo que fue una opción, por lo menos que nosotros la entendimos acertada, algo que lo dialogamos con nuestro amigo, el ministro de Turismo, con quien dialogamos mucho y muy frecuentemente, y él era de los partidarios de empujar la salida y nosotros preferimos ser un poco conservadores, y el señor ministro, bueno, nos dio un poco la derecha en esto, de esperar un poco más para ver cómo propendía, porque aparte arrancamos y apenas arrancamos se vino la primera ola en Uruguay y entendíamos que a los inversores hay que darle un margen de certeza, por más que sea una inversión que es a muchos años y en principio uno pueda pensar que nadie se va a inhibir de invertir o no invertir por una situación sanitaria que se estima que en algún momento se termina, pero queríamos brindar certezas. Creo que es importante en el mundo de los inversores. Hay una vieja frase que dice que el capital es cobarde, ¿no? Alejo Umpierres, intendente de Rocha, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes y les agradezco infinitamente vuestra comunicación. Que pase bien, suerte. Muchas gracias, chao. Muchachos.